Wow. Me encanta, me encanta cómo quedó. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sé que están pasando un día increíble porque están un día más aquí conmigo. Muchísimas gracias a todos ustedes porque ya hemos llegado a más de 2000 carajillos y la verdad es que esto me tiene muy feliz de estar generando gente increíble como ustedes. Yo soy John Arriola y leí muchos de sus comentarios y ya me habían hecho la sugerencia de realizar un corte en mi barba porque ya se me veía un poco desalineada y la verdad es que lo tomé en cuenta para poder hacer un nuevo cambio y sin duda ya ustedes lo están notando. Como pueden ver, ya traigo un nuevo corte y la verdad es que estoy encantado de haberlo hecho. Y por supuesto, este es un punto muy importante para poder estimular el crecimiento y se recomienda hacerlo de cada 4 a 6 meses un recorte en nuestra barba para que no quede estancado el crecimiento y así poder lograr el resultado que estamos buscando. Así que el día de hoy les tengo una gran sorpresa y es compartirles esta gran experiencia que tuve por primera vez en una barbería. Como saben, ya tenía 10 meses que no realizaba ningún recorte a mi barba y bueno, yo creo que ya era justo y necesario poderlo hacer para que ustedes vieran el cambio y nuestra segunda etapa de crecimiento. Así que el día de hoy los invito a que me acompañen a visitar a nuestros amigos de Industrial Barber Town. Ellos se encuentran aquí en Guadalajara, Jalisco, y nos abrieron las puertas de su barbería y yo quedé encantado con el lugar. La verdad es que es un lugar increíble, muy clásico, y la verdad es que son súper profesionales y yo quedé maravillado con el trabajo que me realizaron a mí, porque yo sí estaba un poco nervioso de dónde me corto la barba y si yo me la cortaba solo y si me la echaba a perder. Y la verdad es que con ellos fue un trabajo extraordinario que hicieron conmigo. Así que sin más, los invito y acompáñenme a seguir esta experiencia que sin duda alguna fue increíble. Estoy encantado con el diseño que me hizo nuestra amiga Zully de aquí, Industrial Barber Town, para que vengan a visitarlos. Estoy aquí con Alan, que nos va a ayudar a responder las preguntas que hicieron todos ustedes en el canal. Y uno de ellos es Paco de Mitra, de allá de Chile. Nos pregunta que cómo puede ir a una barbería y qué tipo o qué estilos existen de cortes de barba. Bueno, ahorita con lo de la barbería y lo de la barba ha habido un boom muy grande. Entonces, nombres que nosotros les deseamos comúnmente de 3 días, barba de 1 mes, ya tienen nombres como más profesionales, por así decirlo, a la hora de pedirlos a la barbería. Está desde la barba de 3 días, que puedes tener una longitud hasta 4 semanas, pero si ya quieres lo que es tener una barba larga, normalmente la conocen como el estilo de Van Hoots, que es como el que yo traigo. Es una barba que ya es a partir de 6-7 meses, ya es una barba completa, no se delinea tanto lo que son bigotes, solo lo que son los laterales y la parte de abajo. Pero pueden pedir desde barba de candado, pueden pedir de la típica barba que le llaman de Wolverine o Sideburn, que son nada más las patillas. La clásica, ¿no? La clásica, pero si quieren una barba, un estilo completo, sí es como la Van Hoots. Y es una barba que nada más se van a estar preocupando por delinear lo que son las orillas
y el recorte de aquí. Muy bien, Marcos de allá de Monterrey nos dice también que al momento de que están alineando las barbas, él nos dice que en casa, al momento de delinearse, si puede estar utilizando la misma navaja o cada cuánto le recomiendan. Mira, lo más recomendable o lo que mucha gente hace es, si tú utilizas una navaja de las de tres tiempos, que es la cual le cargas tu navaja, esa se recomienda solo usar una cuchilla por rasurado. Porque muchas veces lo que son esas navajas van perdiendo filo a la hora de estar haciendo lo que es el rasurado. Entonces, por ejemplo, si tú sigues usando esa navaja diferentes días, otros rasurados, va perdiendo filo, te vas a ir irritando y vas a tener lo que es un rasurado muy poco profesional, por así decirlo, y vas a estarte lastimando, vas a estar sacando espinillas. Entonces lo recomendable, lo que yo diría, es por rasurado una navaja. Octavio Yu de aquí de Guadalajara, donde son nuestros amigos de Industrial Barber Town, nos pregunta que si hay alguna diferencia con tijera o con máquina al hacer el recorte de la barba. Bueno, a lo personal, si tú te lo vas a hacer, si tú vas a hacer lo que es un recorte de lo que es tu barba con máquina o tijera, es, por ejemplo, si vas a usar máquina, no tienes lo que es una dimensión de profundidad de qué tanto tú te vas a recortar. Si tú agarras tu máquina y te das un pasón aquí, puedes estarte viendo el espejo y decir, oh, me equivoqué, déjamelo emparejo, y al final te quedas sin barba. Lo que son esas máquinas para rasurado, tienen lo que son unas peinetas y son para barbas muy cortas, barbas de 3, 4 semanas, o sea, un estilos muy cortos. Ya con tijeras sí es recomendable para las barbas más largas, para que te hagan un delineado y no le pierdas mucho volumen o mucho largo. La tijera sí se la recomendaría solo con barbero. Excelente, muchas gracias, Alan. Bueno, para servirles a todos. Carajillos, estoy encantado de haberte compartido mi primera experiencia en esta barbería, que sin duda alguna todo el momento clásico lo puedes vivir ahí. Son nuestros amigos de Industrial Barber Town. Te voy a dejar la información de ellos aquí en la parte de abajo para que vayas a visitarlos si te encuentras aquí en México y vienes a visitar Guadalajara. Bueno, sin duda alguna tienes que ir a visitarlos a ellos. Y quiero compartirles que al momento de que me quitaron esas toallas calientes en la barba para que los poros se empezaran a estimular, la verdad es que estos productos son increíbles, son mágicos. La verdad es que son totalmente orgánicos, hecho a mano. Y la verdad es que te los recomiendo totalmente, así que ve a visitarlos. Ellos son Beard Crew y te voy a dejar el link de ellos en la parte de abajo para que vayas a conocerlo. La verdad, los aromas de que tienen son increíbles. Entonces, si quieres conocerlos, búscalos y ellos te van a ahí contactar y te van a pasar toda la información de toda la línea que tienen para cuidados de la barba. Ha sido todo por el video de hoy, muchísimas gracias por haberte quedado. No olvides seguirme en mis redes sociales, que tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde te estoy compartiendo cosas que realizo para recomendarte. Y recientemente hice un viaje a un lugar increíble que se llama Los Azules, que está cerca de aquí de Guadalajara. Así que si no has ido a mi página, ve a checar ese video que está impresionante. Así que sin más, me quiero despedir de ti con un enorme abrazo recargado de energía. Y no olvides, carajillo, vivir intensamente. Hasta la próxima.